think so, Angela. Angela. Such a lovely name. Hoy nos vamos a un campamento para contar la historia de la bellísima Angela Baker y sus vivencias. Esta historia la componen varias películas, y aunque es verdad que todas pueden seguir una misma historia, o pues una línea cronológica más normal, puede tener diferentes órdenes de visionado, que veremos como siempre al final de este vídeo. La primera película donde todo inicia es Sleepaway Camp del año 1983. Sus hechos se sitúan en ese año, pero el inicio de todo es en el año 1975. Vamos a empezar a contar la historia. En ese año, 1975, John Baker y su compañero Lenny llevan a los hijos de John, Angela y Peter, en un viaje en bote cerca del campamento Arawak. Angela y Peter le hicieron una broma a su padre volcando su bote. Intentan nadar a tierra donde Lenny los está esperando. Sin embargo, Mary Ann, una consejera del campamento, golpea sin querer a John y a uno de los niños con su lancha rápida, matándolos a ambos. Avanzamos y vamos 8 años después. Ya estamos en 1983. Angela vive con su excéntrica tía, la doctora Martha Thomas, y el hijo de Thomas, Ricky. Angela es enviada al campamento Arawak por primera vez, junto con Ricky, quien ya ha asistido al campamento anteriormente. Debido a la naturaleza introvertida de Angela, ella es constantemente ridiculizada e intimidada, principalmente por su compañera de litera, Judy, y su consejera, Meg. La otra consejera de Angela, Susie, y el consejero principal del campamento, Ronnie, hacen lo que pueden por intentar ayudarla. El cocinero, Artie, intenta molestar a Angela, pero Ricky lo atrapa y él, junto a Angela, salen corriendo. Más tarde, una figura invisible lanza a Artie a una olla de agua hirviendo y se escalda. El dueño del campamento, Mel Kostick, considera que el incidente de Artie fue accidental. Cuando los campistas Kenny y Mike se burlan de Angela, Ricky y su amigo Paul luchan contra ellos. Paul se hace amigo de Angela. Cuando Kenny se ahoga, su muerte también se considera accidental por la insistencia de Mel, aunque Ronnie y el oficial de policía Frank comienzan a tener sus dudas. Paul le pide a Angela que asista a una película con él. Después de que los campistas Billy y Mike le tiran globos de agua a Angela, Billy es picado hasta la muerte cuando alguien lo atrapa en el baño y le tiran una colmena. Mel sospecha que hay un asesino dentro del campamento. Le ha costado, ¿eh? La relación de Angela y Paul se vuelve tensa cuando Paul la besa. Angela tiene un recuerdo de cuando ella y su hermano presenciaron a su padre en la cama con Lenny. Angela retrocede a los avances de Paul y huye. Judy seduce a Paul y Angela los encuentra besándose. Paul intenta explicarse a Angela en el lago, pero Judy y Meg lo ahuyentan y lanzan a Angela al agua. Después de que Ricky rescata a Angela, empiezan a tirarles arena. Ricky consuela a Angela y jura vengarse de sus agresores. Meg es apuñalada hasta la muerte en la ducha mientras se prepara para encontrarse con Mel. Paul se disculpa con Angela y ella le pide que la vea en el paseo marítimo más tarde. Mel encuentra el cuerpo de Meg y está convencido de que Ricky es el asesino. Dos de los niños que tiraron arena a Angela y Ricky en el bosque le piden al consejero Eddie que los lleve de vuelta al campamento. Regresa para encontrar a los cuatro niños restantes muertos a hachazos. De vuelta en el campamento, el asesino entra en la cabaña de Judy y la asesina, insertando un rizador caliente en su vagina mientras la asfixia con una almohada. El campamento está en pánico. Pensando que Ricky es el asesino, Mel lo golpea sin piedad, solo para que el asesino real le dispare en la garganta con una flecha. Llaman a Fran y buscan, junto con los consejeros, a los campistas desaparecidos. Paul está en la playa con Angela, quien sugiere que se bañen. Frank descubre a Ricky inconsciente pero vivo. Ronnie y Susie encuentran a Angela sentada en la playa y tarareando, con Paul, cuya cabeza parece estar descansando en su regazo mientras le acaricia el pelo. Se sorprenden cuando Angela salta sobre los pies con un cuchillo de caza y deja caer la cabeza cortada de Paul. Descubren que ella no solo es la asesina, sino que además es un hombre. En un flashback,
Se revela que Ángela murió en el accidente y que Peter sobrevivió. Después de que su tía Marta obtuviera la custodia de él, crió a Peter como la niña que siempre quiso, porque ella no quería tener un hijo, con Peter adoptando el nombre de Ángela en su memoria. Sorprendido, Ronnie exclama, ¿cómo puede ser? ¡Dios mío, es un niño! Mientras el desnudo y cubierto de sangre Peter, Ángela, se para frente a los horrorizados Susie y Ronnie y deja escapar un gruñido animal. Y sinceramente, se convirtió en uno de los finales de una película de terror más interesantes. Bien, después de esa primera entrega, cuyo final, como ya he dicho, es uno de los más sorprendentes en una película de terror y con uno de los giros más inesperados en aquella época, obviamente íbamos a tener una secuela. Esta película es Sleepaway Camp 2 Unhappy Campers, es del año 1988 y seguimos la historia de Ángela, aunque ojo, no con la misma actriz de la primera, y al final veréis por qué le doy importancia a esto. Sleepaway Camp 2 combina elementos de comedia negra y satiriza un poco varias películas de terror, como Viernes 13, La Matanza de Texas y Pesadilla en Elm Street. Esta película se sitúa 5 años después de la película original, es decir, en 1988, coincidiendo con su año de estreno. En este año, una niña llamada Phoebe le cuenta a un grupo de niños en una fogata sobre los asesinatos del campamento Arawak. Su principal consejera, Ángela, la obliga a volver a la cabaña. Después de pelearse, Ángela golpea a Phoebe en la cabeza con un tronco antes de cortarle la lengua. Al día siguiente, los campistas Molly, Ali, Mare, Demi, Lea y las gemelas Brooke y Jodie interrogan a Ángela sobre el paradero de Phoebe. Ella les dice que tuvo que enviarla a casa. Más tarde ese día, Ángela descubre que Brooke y Jodie fuman marihuana y beben alcohol. Luego, Brooke se despierta en una parrilla y descubre los restos carbonizados de Jodie. Ángela vierte gasolina sobre Brooke y también la quema hasta la muerte. Esa noche los muchachos comienzan una incursión de bragas donde Mare muestra sus pechos. Ángela decide llevarla a su casa y la asesina con un taladro eléctrico. La noche siguiente los campistas Anthony y Jude intentan asustar a Ángela, vestidos como Freddy Krueger y Jason Voorhees. El plan fracasa cuando Ángela, vestida como Leatherface, corta la garganta de Anthony y asesina a Jude con una motosierra. Al día siguiente, Ángela pone una trampa para Ali y la obliga a bajar a la letrina, ahogándola en heces y sanguijuelas. Esa misma noche, Demi le revela a Ángela que llamó a las familias de las niñas enviadas a casa, entre comillas, y descubrió que esas niñas no están en casa. Al darse cuenta de que podría ser atrapada, Ángela estrangula a Demi con una cuerda de guitarra, antes de apuñalar a Lea cuando encuentra el cuerpo de Demi. Al día siguiente, los consejeros principales, el tío John y TC, despiden a Ángela por enviar a muchos campistas a casa, entre comillas. Molly y Sin van al bosque para animarla, pero la pareja descubre los cuerpos de los otros campistas, antes de que Ángela los ate. Al enterarse del paradero de Molly y Sin, TC los persigue, pero Ángela lanza ácido en su cara, matándolo. Sin es decapitado después de darse cuenta de que Ángela es la asesina de la película anterior. Más tarde, Ángela sale de la cabaña y Molly se libera. Al regresar, Molly golpea a Ángela y escapa. Después de una larga persecución por el bosque, Molly cae sobre una roca y se presume que está muerta. Después de matar a los campistas restantes, Ángela hace autostop, pero el conductor la molesta y ella le mata. Molly recupera la conciencia y sale del bosque, pero el camión se detiene detrás de ella. Molly se horroriza al saber que Ángela es la conductora y grita cuando termina la película. Vamos a seguir, y es que la actriz Pamela Springsteen repitió su papel de Ángela en la tercera entrega de la saga. Por lo tanto, tenemos la segunda y la tercera con la misma actriz. Esta película fue Sleepaway Camp 3 Teenage Wasteland, del año 1989, y sus hechos ocurren un año después de la segunda película, por lo que estos eventos vuelven a coincidir con la fecha de estreno. En 1989, María se dirige al campamento. De repente, es perseguida en un callejón y atropellada por un gran camión, conducido por Ángela. Ángela se hace pasar por María para abordar el autobús hacia el campamento New Horizons. Después de llegar, la periodista Tawny Richards le pide a Ángela que le traiga cocaína. Ángela, que recordemos se está haciendo pasar por María, le da a Tawny su limpiador de hayas,
que mata a Tawny cuando lo esnifa, pensando que es cocaína. Después de que los campistas se instalan, los consejeros del campamento, Herman y Lily Miranda, y el oficial Barney Whitmore, dividen a los campistas en tres grupos. Ángela se coloca en un grupo con Hernán, Snowboy, Peter y Jan. Mientras acampa, Ángela deja a Snowboy y Peter pescando y encuentra a Hernán y Jan teniendo sexo. Entonces, al verlos, ella piensa: uy, estos dos se están penetrando. Yo también quiero penetrar algo. Así que los mata a ambos con un palo. Esa noche, Ángela dispara un petardo en la nariz de Peter y quema vivo a Snowboy, junto con los otros cuerpos. A la mañana siguiente, Ángela viaja al campamento de Lily, donde acampan Bobby, Cindy, Riff y Arap. Ángela decapita a Arap con un hacha. Lily hace que los campistas realicen un ejercicio de fomento de la confianza en el que Ángela sujeta a Cindy a un asta de bandera y la deja caer desde una gran altura, matándola. Más tarde, Ángela entierra a Lily en un agujero y pasa sobre su cabeza con una cortadora de césped. Después arranca los brazos de Bobby antes de apuñalar a Riff con unos picos que se usan para clavar las tiendas de campaña. Ángela es toda una killer, ¿eh? A la mañana siguiente, Ángela viaja al campamento restante, donde están acampando Barney, Tony, Marcia, Anita y Greg. Barney acompaña a Marcia y a Ángela, que tiene una lesión en la pierna. Mientras Barney atiende a Ángela, Marcia descubre el cuerpo de Lily y huye. Después de un tenso enfrentamiento, mata a tiros a Barney. Ángela alcanza a Marcia y la captura. Esa noche, Ángela une a los campistas restantes. Ella les muestra el cuerpo de Barney y los obliga a encontrar a Marcia en una de las cabañas. Al encontrar a Marcia, Greg y Anita son asesinados por trampas explosivas. Ángela decide dejar vivir a Marcia y a Tony, pero cuando trata de irse, Marcia la apuñala numerosas ocasiones. Marcia y Tony llaman a la policía. Ángela es llevada al hospital en una ambulancia y apuñala a un paramédico y a un policía con una jeringa. Cuando el conductor de la ambulancia pregunta qué está pasando, Ángela responde: solo me ocupo de mis negocios. Y la película termina. Y como podéis ver, son unos negocios muy turbios, ¿eh? Bueno, seguimos y vamos con Sleepaway Camp 4 The Survivor, del año 2012, pero que se realizó en 1992. Quiero decir, se estrenó en el año 2012, pero su rodaje fue en el 92, ¿vale? Aquí volvemos a tener un cambio de actriz para Ángela. En este caso, la actriz es Carrie Chambers y se sitúa 4 años después de la tercera película, es decir, en 1993 y 10 años después de la primera. Así que, para no liaros, las fechas son: año de estreno, 2012; año de rodaje, 1992; año en el que ocurren los hechos, 1993. Alison Kramer está plagada de horribles pesadillas en un campamento. Incapaz de recordar los hechos reales debido a un bloqueo mental forzado, busca la ayuda de un psiquiatra para superar su insomnio. Después de numerosas visitas e hipnosis, el psiquiatra de Alison le dice que aparentemente es una superviviente de una masacre en un campamento que ocurrió hace más de una década. Esto hace referencia a la primera película. Su incredulidad ante toda la situación inclina al psiquiatra a aconsejarle que regrese al sitio por una tarde, vamos, una terapia de choque en toda regla, con la esperanza de que si ella viera la escena del crimen, podría recordar todo lo que ocurrió y superar esos momentos. Dudosa, Alison se dirige al campamento al que asistió pero que nunca recordó. Cuando llega a su destino, encuentra el campamento cerrado y abandonado. La tierra ahora es de propiedad federal. Ella va recordando los eventos que ocurrieron en las tres películas anteriores. Alison habla sobre muchas de estas escenas. Las imágenes de archivo de las primeras tres películas están organizadas en temas, como Ángela tiene miedo al agua, etc. Alison busca a un guardabosques, Jack, con quien su psicólogo, el Dr. Lewis, le dijo que se tenía que reunir. Este guardabosques intenta tener sexo con ella, pero Alison decide que las cosas se están yendo demasiado lejos y prefiere escapar. El guardabosques la persigue por el bosque. Alison se detiene ya que ya no puede correr más. Ella es encontrada por un cazador, Eugene, quien casi le dispara por miedo. Más tarde, se acerca al guardabosques con el arma del cazador y amenaza con matarlo si no se mantiene alejado de ella. Luego regresa al cazador y le dispara. Alison está de pie con un cuchillo en el que podemos ver reflejado el sol. El guardabosques se acerca a ella,
pero ella gira y la película se congela mientras sostiene el cuchillo cerca de él. Después la escena cambia a una cabaña donde podemos ver los cadáveres en descomposición del cazador y del guardabosques. Esta película es bastante mala. Se revela que Allison es en realidad una amnésica Angela Baker, la asesina de las tres películas anteriores, siendo una mujer sin identidad, debido a que fue noqueada por un conductor de ambulancia después de los eventos de la tercera película, y preguntando, ¿pero quién es Allison realmente? Además de haber tenido escenas retrospectivas de ciertas escenas a lo largo de la trilogía original, en las que solo Angela estuvo presente o sobrevivió, dándose cuenta de su identidad al redescubrir todos sus recuerdos en el clímax de la película, antes de regresar a la clínica psiquiátrica. Bien, después de esta fumada de película, que fue la cuarta, tenemos otra donde la actriz de la película original, Felisa Rose, regresa. A ver, esta entrega es una secuela de la primera película y borra los hechos ocurridos en las tres películas anteriores, es decir, en la 2, en la 3 y en la 4. Esta película se titula Return to Sleepaway Camp, es del año 2008 y sus hechos ocurren en el año 2003, 20 años después de los hechos de la película original. Alan es un niño que está en el campamento de verano Manabé. La película muestra que Alan es un matón, que a su vez es intimidado por otros niños. Entre sus abusadores están su hermanastro Michael y sus amigos Vinny y TC, y las chicas del campamento, sobre todo una chica llamada Bella. Varios niños están encendiendo pedos una noche. Alan lo intenta y después de fracasar, amenaza a los otros niños, pero pronto es detenido por el consejero del campamento, Randy. En el comedor, Alan se enfrenta violentamente con Randy después de que se queja de la comida. Ronnie es uno de los consejeros que vimos en la primera película, es amable con todos, incluido con Alan, y le permite conseguir algo más para comer, pero Alan se mete en problemas con el cocinero Mickey. Alan arroja un cuchillo de carnicero a Mickey y el dueño del campamento, Frank, discute con Alan. Alan huye, con Michael persiguiéndolo. En la cocina, Mickey es asesinado, lanzado a la freidora. Una muerte similar también a la que vimos en la primera película, donde alguien era lanzado a una olla de agua hirviendo. Su cuerpo después es triturado en la basura. Durante la reunión social, Alan es engañado por los campistas, Terry, apodado Wheat, marihuana, Spaz y Stan, que le dan de fumar estiércol de vaca seco, lo que lo hace toser y caer sobre la entrepierna de Stan, lo que le valió el apodo de mamada. Wheat está atado a su silla y le echan gasolina por la garganta. El asesino cierra la boca con una pegatina con el lema «Las drogas son para tontos» y hace un agujero a través de él con un cigarrillo encendido, haciendo explotar su interior. Ronnie sospecha que los asesinatos que ocurrieron hace 20 años están ocurriendo otra vez, pero Frank afirma que los asesinatos aquellos fueron accidentales. Una semana después, Alan logra convencer a dos chicas, Karen y Mary, para ir a su escondite secreto. Michael hace que Alan parezca que despelleja ranas y Karen y Mary huyen. Alan alcanza a Karen para tratar de explicarle lo que ha sucedido, pero TC le golpea y se cae al agua. Más tarde esa noche, Michael, TC y Mary obligan a Karen a traer a Alan al fondo de un escenario donde le quitan la ropa, lo atan, le vendan los ojos y lo avergüenzan en un evento social. Ronnie sospecha que una de las consejeras es la asesina por estar siempre cerca cuando Alan está en problemas. Después de regresar a su cabaña, a Frank lo dejan inconsciente con un martillo y se despierta con la cabeza insertada en una jaula. El asesino abre la jaula y coloca dos ratas dentro de ella. Las ratas comen a través de su cabeza y viajan hacia sus intestinos. Randy y su novia Linda van a una casa a tener sexo. Mientras Randy mea, el asesino lo ata a un árbol usando un hilo de pescar para envolver su pene. Al regresar, Linda entra en pánico después de escuchar a Randy y se marcha en el jeep. Pero el hilo de pescar está atado al jeep y le arranca el pene a Randy. Linda se estrella después de conducir a través de una línea de alambre de púas que se envuelve alrededor de su cara. Después de que Spaz visita a TC, una lanza de madera atraviesa un agujero en el suelo mientras TC lo mira y le saca el ojo, mientras lo empuja a través de su cabeza al chocar contra una pared. Ronnie y otra campista, Jenny, encuentran a Frank muerto y comienzan a reunir a todos. Bella va a su cabaña, donde descubre que la litera sobre ella ha sido reemplazada por una tabla con púas. El asesino salta de las vigas y aterriza en la litera superior, haciendo que las espinas empalen y maten a Bella.
TC y Bella son encontrados muertos y Ricky Thomas, primo de Ángela, es llamado por el sheriff Jerry. Karen corre por el campamento. Ella se encuentra a Randy y Linda muertos antes de toparse con el asesino y desmayarse. Karen se despierta con una cuerda que cuelga de un aro de baloncesto atado alrededor a su cuello. El asesino acciona un interruptor para levantar la red, haciendo que Karen sea levantada del suelo. Michael llega, haciendo que el asesino se escape y baja la red. Después de que Karen le dice que cree que Alan es el asesino, Michael agarra un mazo de croquet y corre hacia el escondite secreto de Alan, donde lo encuentra, y comienza a golpear a Alan con el mazo. Sin embargo, el verdadero asesino aparece detrás de Michael, cuando la pantalla se desvanece a negro. Ronnie, Ricky y Jenny encuentran a Alan gravemente herido. El sheriff Jerry se acerca, explicando a través de su caja de voz mecánica que las víctimas nunca aprendieron. Siempre fueron malas todo el tiempo. Pensaron que podían hacer lo que quisieran y salirse con la suya, y obtuvieron su merecido. El asesino, por tanto, se revela que es el sheriff Jerry, quien a su vez se revela que es Angela Baker, la asesina de la primera película, lo que hace que Ronnie diga: "Sabía que eras tú". Jenny encuentra algo en el suelo y huye gritando. Ronnie y Ricky investigan y encuentran a Michael desollado vivo en el suelo. La película termina con Ángela riéndose maniáticamente antes de detenerse repentinamente y mirar malvadamente a la cámara. En una escena postcréditos, un flashback establecido 3 semanas antes de la película muestra cómo Ángela escapó de la clínica psiquiátrica donde fue encerrada hace 20 años. Causa una fuga de líquido de frenos en un coche y acude al sheriff Pitt, el verdadero sheriff. Ella lo asesina, dejando caer el coche sobre su cabeza, y roba su ropa para convertirse en el sheriff Jerry. Así pues, esta sería la historia de Angela Baker. Como siempre, vamos a ordenar los hechos de esta saga, y como habréis deducido, sí, hay diferentes órdenes de divisionado. Vamos por un lado, como siempre, por su orden de estreno, que en este caso sería ver todas las películas. Pondríamos Sleepaway Camp de 1983, Sleepaway Camp 2 Unhappy Campers del 88, Sleepaway Camp 3 Teenage Wasteland del 89, Return to Sleepaway Camp del 2008, ya que esta versión se estrenó antes que la cuarta entrega, y luego tendríamos Sleepaway Camp 4 de Survivor del año 2012. Ahora vamos con las líneas del tiempo. La primera línea del tiempo la voy a llamar línea del tiempo de la Angela Baker original. Esta línea del tiempo la compondrán dos películas, que son las dos únicas películas en las que ha actuado Felisa Rose como Angela Baker, y además es la que sigue su historia. Estas son Sleepaway Camp del 83 y Return to Sleepaway Camp del 2008. El motivo básicamente es porque Return ignora todas las secuelas y recupera a la actriz de la Ángela original, por lo que un canon con estas dos películas creo que es bastante acertado. Después tendríamos la línea de Angela Baker cambiante, donde Ángela ha sido interpretada por otras actrices diferentes, pero la historia del personaje se continúa en estas secuelas, por lo que simplemente la compondrían 4 películas y dejaríamos fuera Return to Sleepaway Camp, quedando de esta forma: Sleepaway Camp del 83, Sleepaway Camp 2 Unhappy Campers del 88, Sleepaway Camp 3 Teenage Wasteland del 89 y, por último, Sleepaway Camp 4 The Survivor del 2012. Y hasta aquí sería la historia de Angela Baker y sus diferentes formas de visionado. Ahora es cuestión de vosotros elegir cuál versión os gusta más o cuál línea del tiempo os gusta más. Como siempre, muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.